Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos? Voy a ver si le hago un vídeo a este de TD5, que como veréis tiene aquí esto de color rojo. Y bueno, todo es una venganza del amigo Nitiloc o algo por la CUNMFM. Porque la verdad es que, madre mía, la tela que tiene este TD5, supongo que teniendo la llave, o sea, viendo la llave, me imagino que la llave estará, ¿no? Viendo la llave habría sido más sencillo, pero entonces con eso estoy seguro que también habría sido complicado de abrir. O por lo menos a mí me lo ha parecido. Bueno, voy a estrenar tensor. Bueno, todavía no lo he terminado de construir. Es de varilla de 4 milímetros que no había tenido nunca. Esto es regalo de 75 kilovatios y joder, macho, la verdad es que vale, vamos, pero de lujo, la varilla esta para tensar. Y bueno, utilizar esta ganzúa que tiene un poquito de hook más pronunciado. Y nada, vamos a ver si yo para este lado mejor. Y a ver si se deja hacer un vídeo. Ahí estoy actuando sobre el cuarto. Voy a actuar sobre el primero. Bueno, algo se ha movido por aquí detrás. Parece que pide tercero. Cuarto, lo paso primero. Uy, primero lo acabo de pasar. A ver, distensiono un poquito. Tercero. Y bueno, ha notado un avance bueno. Va a tocar el quinto. Un poquito de primero. Un poquito de tercero. Esto está a punto ya. Segundo y abierto. De verdad que aunque me lo conozca bien y lo haya abierto rápido, de verdad que por lo menos me ha llevado tranquilamente unas 2 horas largas o más abrir este TD5. Bueno, amigos, gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.